desde el Edén, desde que, es más, mucho antes, desde que Satanás se rebeló contra Dios y fue echado de su presencia. Amén. Es un músico caído, rebelde, juzgado y camino al infierno. Usted no le puede dar más autoridad que la que tiene porque no le tiene, le fue quitada. Todo poder y autoridad le fue quitada porque Jesús lo desarmó, lo juzgó. Juan 16 nos habla de que el juicio de Satanás ya fue dado. Cuando Jesús murió y resucitó, ya fue juzgado. El Espíritu Santo nos revela y nos da a entender eso de la conquista que ya hizo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar la autoridad, vamos, diga, usar la autoridad. Diga, Señor, tú nos equipaste. Vamos, tú nos equipaste. Y mientras tenga vida y sea tu hija, se acabó el tiempo en el que el enemigo te roba la paz. Se acabó el tiempo en el que provoca división en tu casa. Se acabó el tiempo en el que hace lo que se le pega la gana. Se tiene que levantar una iglesia entendida con autoridad para deshacer las obras del infierno. A eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, a traer libertad a los cautivos, liberación, ¿sabe qué? A todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Por eso vino a predicar las buenas nuevas del reino. ¿Cuántos guerreros están aquí? Aleluya. Segunda de Corintios dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo. Póngase la mano aquí y diga: Señor, hoy llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay una guerra espiritual en los cielos, en los cielos, en los aires, porque en el segundo cielo es el batallón que tiene Satanás. Y hemos hablado de los diferentes rangos, principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Y dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestiales. Hay tres cielos y el segundo cielo es donde el desgraciado diablo tiene su batallón. Pero escuche bien, lo que usted ve en la tierra es reflejo de lo que pasa en el segundo cielo. Pero Dios levanta una iglesia entendida. En la esquina siempre se accidenta. Párese y reprende el espíritu de muerte y accidente, se tiene que ir. O sea, use la autoridad. A eso nos llamó, a usar la autoridad. Entonces, ¿qué es la autoridad? Diga conmigo, la legalidad para ejercer el poder de Dios. Dios le dio la autoridad a la iglesia. Los hijos de un sacerdote se fueron a hacer liberación. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: mire, a Jesús lo conocemos, a Pablo también. ¿Y usted quién es? Y le dieron una muenda y lo mandaron en pelota para la casa. ¿Por qué? Porque no se trata de que diga el nombre, se trata de la autoridad. Diga, legalidad para ejercer el poder. Cuando usted recibe al Señor en el corazón, usted es hijo de Dios. Diga, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Te ponen un uniforme, como si fuera un policía, que le ponen el uniforme, sale a la autopista y para un carro. ¿Cuántos de los que van manejando le dirán: ah, está ensayando conmigo, usted es primer día? ¿Diría alguien así? No, porque respeta el uniforme. Es un uniforme de autoridad. Y mire lo que pasa. Dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Solo los apóstoles? ¿Solo los profetas? No, para todo hijo de Dios. Si usted acaba de recibir al Señor, usted tiene autoridad para reprender a Satanás. Sí la tiene, porque él ya no lo mira como usted, ni usted viene en su poder ni en su nombre. Usted viene en el nombre del que lo venció, en el nombre del que le quitó la autoridad y le quitó las llaves del infierno. Usted viene en el nombre del que es por sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Tiene autoridad para decirle al diablo: no tienes nada conmigo y te vas fuera de mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes autoridad para proclamar la palabra. Él dijo: vayan y háganlo. ¿Cuántos van a ir?
¿Cuántos van a ir? Pero hay mucha gente sentada, llena de miedo con el enemigo. Hay mucha gente sentada pensando que si no es el super ungido, no puede hacer guerra. ¿Quién te dijo? Si tú estás en santidad, si tú recibiste al Señor, ya recibiste la autoridad. Revístete de ella y ejerce autoridad. Quiero que usted sepa, como dice la palabra, las armas con las que peleamos no son del mundo. Nuestras armas son poderosas. Diga conmigo, poderosas, poderosas, poderosas en Dios. ¿Quién es el que le da el poder al arma? Dios, para destruir fortalezas. Fíjese que no solamente viene contra la enfermedad, contra la opresión, contra la violencia, contra la muerte. Usted tiene autoridad para destruir toda brujería en el nombre de Jesús. No valen los hechizos contra el pueblo de Dios. Entiéndalo. Ahora escuche lo siguiente: contra fortalezas destruimos argumentos y altivez. Hay una guerra en los aires, hay una guerra en la tierra, porque hay territorios que el enemigo ocupa y que tiene que desalojar. Así como cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno, el tipo tenía una legión, pero todo el pueblo vino a decirle: váyase. Era un azote territorial. Y los demonios le dijeron: Señor, no nos saquen de aquí. ¿Y qué hizo el Señor? Lo permitió que fueran a los cerdos, pero se fueron al abismo. ¿Y qué pasó? Una vez que fue limpio ese territorio, mucho de esos, de la gente que vivía ahí, recibió al Señor, porque es una guerra espiritual. A veces su familia no viene al Señor, no porque no quiere, sino porque los demonios no lo dejan. Ate todo hombre fuerte que opera sobre la vida de su familiar. ¿Cómo hace usted para saber cuál es el hombre fuerte? ¿Cuál es el pecado principal? ¿Idolatría? Entonces, ¿qué hace el espíritu de idolatría? Ciega la mente, los ojos, tapa los oídos, endurece el corazón para que no conozcan de Dios. Salmo 115 dice que son sordos, ciegos, semejante a ellos son los que le adoran. Entonces, tiene que identificar y tiene que atar. ¿Y por qué lo ata? Porque Jesús dijo: primero, átelo en el nombre de Jesús. ¿Y queda atado? Sí. Sí. ¿O no le cree usted a Dios? Yo le creo. Diga: armas de guerra. Pero fíjese que dice contra argumentos también. O sea, guerra en los aires, guerra en la tierra y guerra contra argumentos, papito. Usted tiene muchas veces esa manera de pensar que lo que necesita hacer es guerra. Lo que necesita es liberarse de la testarudez, liberarse de que yo pienso así, liberarse del espíritu de orgullo, liberarse del temor, liberarse de sentirse amedrentado. ¡Ay, no, qué miedo! ¿Cómo que qué miedo? Usted es un hijo de Dios. ¡Párese! Y cambia su manera de pensar. Por eso el Señor dijo: arrepiéntase, metanoia, cambia su manera de pensar. Porque si cambia su manera de pensar, cambia su vida. ¿Cómo las universidades llenan a los jóvenes de comunismo, de humanismo? Le forman fortalezas de pensamiento que creen eso, pastor. Dice, contra formas de pensamiento. ¿Sabe qué? ¿Por qué la gente se divorcia? El Señor dijo, por la dureza de corazón. Siempre hay alguien que dice: no cedo, soy así. Entonces, ¿para qué se casó? Se hubiera quedado allá en la casa de su mamá como bombril. ¿Sí o no? Hermanos, usted se casó, es muerte. Niéguese a usted para que sean uno. ¿Sí o no? La manera de pensar. Siempre los ve quejándose. Usted está malo, nada le sirve. Y usted lo puede sentar en una silla de oro. Todo está malo. Entonces escuche, dice la palabra de Dios, para la destrucción de fortaleza. Hoy le voy a dar una clase. Así que usted va a escribir harto. Diga conmigo: armas de guerra espiritual. Son espirituales y son como poderosas en Dios. ¿Qué más hace? Rompe, destruye toda fortaleza. ¿Cuántos de ustedes fueron libres cuando llegamos al Señor? Yo muchísimo. A todos Dios nos desendemonió y nos cambió la manera de pensar. Ya usted no necesita emborracharse para ser feliz, ¿sí o no?
ya usted disfruta de Dios de una manera diferente. Entonces, diga conmigo, Padre Celestial, en esta mañana declaramos ahora mismo que el poder tuyo, dile que el poder tuyo sea manifestado sobre nuestra casa. Diga, declaramos la libertad con la que tú nos haces libre. Declaramos, Señor, mi Dios amado, se ha establecido tu reino con poder. ¿Cuántos pueden decir? Declaramos un rompimiento ahora, ahora, diga, ahora declaramos un rompimiento sobre mi casa, sobre estructuras de pensamiento. Dile, Señor, túmbalas, arráncalas, lo que estanca, lo que me llena de miedo, lo que no me deja avanzar. Vamos, dile, arráncalo. Yo creo en el Dios que suelta la palabra y libera. ¿Cómo sanaste el siervo del centurión? Nunca entraste a su casa, pero enviaste la palabra, enviaste la palabra y fue libre. Yo declaro libertad para mi familia en el nombre de Jesús. Vamos, digan conmigo. Vamos conmigo, diga, Señor, declaramos rompimiento en los aires, establece tu reino ahora, ahora, ahora. Dígaselo conmigo, declaramos un rompimiento ahora, ahora. Llama mamá y hacía. Diga el poder de la espada, el poder de la palabra, el poder de tu nombre. Tu palabra es espada que penetra. Levanta las manos y diga ahora. Y es para ti, dile a la vecina, eso es hoy, eso es hoy y es para ti. ¿Alguien lo puede creer? En el nombre de Jesús de Nazaret, por favor venga conmigo a la palabra de Dios y diga armas de guerra, armas de guerra. Diga, Padre Celestial, yo clamo tu presencia y declaro, Señor, ahora mismo ángeles ministradores, cualquier demonio que salga queda atado y enviado al abismo. Prohíbo transferencia. Cortamos toda influencia del segundo cielo y declaramos el reino de Dios establecido con poder en este lugar. Todo demonio que salga se va al abismo sin retorno, sin reemplazo, sin venganza. Sale fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuáles son las armas de guerra? Son armas espirituales que Dios nos dio y todas tienen que ver con Él. Escuche, Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en esta mañana? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y escuche, dice que pondrán también las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. También dice la palabra en Marcos 3, 14, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y echar demonios. Diga conmigo, Señor, yo tomo la autoridad y recibo tu autoridad. Vamos, diga, recibo tu autoridad. Escuche, la palabra nos enseña quién nos da la autoridad. Diga, el más grande y Dios legal, el que hizo todo. El hecho de que Dios hubiera creado los cielos, la tierra y todo cuanto existe, a usted y a mí, tiene la autoridad por cuanto es el creador, por cuanto es el que hizo todo. Ahora, su Hijo Jesús, en Él, nos dio la autoridad porque Dios lo envió para liberarnos y para vencer las obras del infierno, desde Satanás y su plaga de demonios. Si el diablo sale, con más razón, cualquier demonio tiene que salir y tiene que caer. Amén. Escuche esto, Lucas 3, dice que 4:36, estaban todos maravillados y hablaban unos diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Escuche esto, ¿qué palabra es esta? La palabra, diga, es la palabra de Dios, impregnada de poder y autoridad. Porque toda la plenitud de la divinidad habita de manera corporal en Cristo, en Él que es la cabeza. Diga, mi Señor, vamos todos, mi Señor es la cabeza, o sea, es el máximo, es la autoridad. Por encima de Él no hay nadie. Diga, Él es la máxima, Él es el jefe. Dice, la cabeza. Escuche, la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Diga conmigo, Él es la cabeza y el que es la cabeza me autorizó. Dígale a la vecina, Él me autorizó.
Dígaselo, él me autorizó, a ti te autorizó. Diga, a ti te autorizó para ir en su nombre. Y ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo recibí esa plenitud. Jesús está en mí. Amén. Escuchen, en Apocalipsis también habla acerca de la victoria que Dios nos dio. Dice Apocalipsis 17:14, le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Estamos en tiempos donde los hijos del diablo se levantarán contra la iglesia, se levantarán contra Israel, se levantarán contra la sana doctrina. Dice, harán guerra, pero mira lo que dice, pero el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, Rey de reyes, los que están con Él son sus llamados, sus escogidos, sus fieles. Es decir, usted y yo. Es decir, usted y yo. Él los venció y nosotros que estamos con Él, diga, yo soy su escogida. Yo soy su llamada. Eso dice la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, me encanta. Y al anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Ahí dice que Él anuló la ley. No, que anuló la deuda. Es decir, que Él pagó todo lo que nosotros debíamos por causa del pecado. Mira lo que dice, Él anuló la deuda. Diga, canceló mi deuda. Que el diablo sepa, vamos, que Dios pagó mi deuda. Que el diablo sepa que pagó la deuda de mis hijos. Que pagó la deuda de mis hermanos. Lo que pasa es que yo la entendí. Necesito evangelizarlo para que ellos también la entiendan. Esa deuda que nos era adversa. En la otra versión dice, anuló las actas, anuló la lista, anuló el prontuario. Que nos era adversa. ¿Cómo? Clavándola en la cruz. ¿Cómo están los poderes, autoridades demoníacos? Desarmados. ¿Sabe que el diablo no le gusta que usted sepa esto? Pero hoy se lo recordamos para que usted se acuerde. Y se lo recuerde el diablo. Están desarmados. Escuche, dice, desarmó los poderes, las autoridades, ¿por medio de quién? Jesucristo. Y cuando yo hago guerra hoy en el nombre de quién, de Jesucristo, el que los desarmó. Entonces, ¿cuáles son las armas de guerra? Anote. Número uno, primera arma de guerra, someternos a nuestra autoridad. Por eso cuando alguien va en el nombre de Él que ni siquiera lo tiene, pues no tiene ni legalidad ni autoridad. ¿Ok? Entonces, someternos a Él. Cuando usted y yo recibimos a Jesús en el corazón, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño y yo estoy bajo su autoridad. ¿Qué significa someterme a la autoridad de Jesús? Significa rendirme a Él, significa obedecer su palabra, significa reconocer que Él es mi dueño, significa abandonar todo lo que Él odiaba, el pecado, y sujetarme a la obediencia y vivir una vida en santidad. Escuche, es un arma de guerra, sí, porque si yo me rindo a Él, entonces yo tengo bendición. Someter significa estar en línea con Dios. ¿Sabe qué? Significa ponerme al abrigo de sus alas. Significa estar en comunión con Él. Significa renunciar a la rebeldía y venir a la rendición hacia el Señor. Segunda arma de guerra, voy a decirla rápida. La armadura. Escuche, antes de usted entrar a la guerra, usted se tiene que poner una armadura. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, me revisto de ti. Las armas son fuertes porque están en ti. Y la armadura es poderosa porque está en ti. Dile, Señor, como dice Efesios, Señor, me fortalezco en tu gran poder, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu fuerza. Ciño mis lomos con la verdad. Renuncio a toda mentira, toda palabra de mentira que el diablo me ha dicho. Yo no sé cuál sea la mentira, que te vas a morir, que te van a matar, que vas a tener enfermedades, que estás loco, que nadie te puede ayudar. Diga, mentiras del diablo. Diga conmigo, ahora renuncio a toda mentira de Satanás contra mi vida. Vamos, diga, renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro la verdad de Dios. He sido limpiado, justificado, perdonado, Señor, y recibo lo que tú hiciste por mí. Diga, me visto con la coraza de la justicia. Renuncio a toda injusticia.
gracia. El justo me justificó, no por mis fuerzas, sino por quien es Él. Soy justificada. Renuncio a la acusación. Renuncio a la amargura que me produce el pasado. Renuncio a la condenación que me dice el diablo, o a la condenación que me dicen los hermanos no creyentes que viven diciéndome: usted tuvo la culpa de la separación, usted tuvo la culpa de que le fuera mal, usted tuvo la culpa de sus hijos. Diga: fuera toda culpa, fuera toda culpa. Yo ya me arrepentí de todo pecado. Diga: Señor, y he sido justificado. El Señor pagó por mi pecado. Diga: me he visto con la coraza de la justicia. Diga: calzo mis pies con las botas del evangelio de la paz. Diga: Señor, donde quiera que yo vaya, predicaré el evangelio. No importa si voy a una nación, no importa si estoy en la escuela, en el trabajo, tú me mandaste como luz para ese lugar. Diga: me pongo las botas. Pisamos serpientes, escorpiones, destruimos todo el poder de las tinieblas y nada nos hace daño. Ahí donde está, diga: Padre, en el nombre de Yeshua, tomo el escudo de la fe para apagar todo el ardo del enemigo. Diga: tomo el escudo de la fe, tomo el escudo de la fe. Diga: desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo el escudo de la fe. Vamos, diga: que me cubre, cubre todo mi cuerpo. Diga: me pongo el casco, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Diga: Señor, toda fortaleza que se creó en mi mente, toda fortaleza que yo vivo continuamente pensando en eso, o el diablo me ataca, diga: ahora se va la fortaleza de mi mente. Diga: se desarraiga, y en su lugar pongo la verdad. Se desarraiga, se desarraiga. Vamos, tome aire profundo y diga: se desarraiga. Fortalezas de temor, fortalezas, póngase la mano y diga: le hablo a la fortaleza del temor, fuera. Le hablo a la fortaleza cultural, fuera. Le hablo a la fortaleza de inmundicia, fuera. Le hablo a la fortaleza de engaño, fuera. Le hablo a la fortaleza que me dijeron de niña que no podía, de niño que no podía, que no merecía nada. Diga: fuera, fuera, fuera. El Señor bendice mi vida. Soy una hija de Dios, soy nueva criatura. Dile: Señor, gobierna mis pensamientos. Declaro limpio mis pensamientos. Tome asiento, escuche, estamos recibiendo entrenamiento. Vamos, diga: tomo esa armadura ahora mismo. Diga: vamos, haga así, diga: ahora, rebebequía y rabababaiquía. Diga: saco la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la palabra que penetra, es la palabra que entra hasta el alma, es la palabra que entra hasta los huesos, es la palabra que discierne las intenciones del corazón. Ahora saco, diga: saco, saco, saco ahora mismo esa espada y penetra, penetra, rompiendo, derribando, destruyendo. Porque tú dijiste: Señor, mi Dios amado, aun cuando el diablo te vino a atacar, tú le dijiste: escrito está, y lo habló. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nos revestimos de Él. Tercer arma, el ayuno. El ayuno es un misil. El ayuno no es solamente que usted deje de comer. El ayuno va mucho más allá. Fue cuando Dios me permitió escribir el librito basado en Isaías 58, sabiendo y entendiendo que no es solo que usted no coma. Usted tiene que buscar a Dios. Es un asunto del corazón. Isaías 58 dice: el ayuno que yo he escogido no es para que usted se frustre y ponga la cabeza como un junco. Dice: porque ustedes ayunan, pero se agarran a peleas, a puñetazos, a mansalva. ¿A eso llama usted día agradable al Señor? ¿A eso llaman ustedes ayuno y día aceptable al Señor? Versículo 6. El ayuno es un arma de guerra que te permite romper cadenas de injusticia, que le robaron a usted la herencia, que despojaron a su familia, que trabajó y no le pagaron, que sabe que lo dejaron abandonado con sus hijos. Eso es injusto. El ayuno me lleva a orar y a romper cadenas de injusticia. A partir de ahí viene la justicia de Dios. No me puedo detener ahí, pero usted puede leerlo el todo completo el capítulo. Desatar las correas del yugo. ¿A qué está atado? ¿A las tabletas? ¿A la enfermedad? ¿A los temores? ¿A la gente? Yugos desiguales, al vicio. El ayuno puede, en ese ayuno dijo: cuando usted ayune, rompa, que yo lo libero. Lo libero de las cadenas, lo libero del yugo, dice el Señor. Siguiente,
poner en libertad a los oprimidos, en otras palabras, perdonar. Aquí hay gente sentada en las iglesias que todavía tiene rabia con las personas. Necesita perdonar. Es una orden, no es si usted siente, tiene que hacerlo, porque usted es la que gana. Dejar libertad a los oprimidos y romper toda atadura sexual, de comida, de lo que sea, de vicios, de juegos, de lo que sea. El ayuno es el arma de guerra que te trae esa libertad. Y dice Dios, y si usted lo hace, entonces su luz despuntará como el mediodía y al instante llegará la sanidad. Porque hay géneros que solamente salen a fuerza de ayuno y oración. Y escuche, dice, mirarás como el mediodía, no andarás a tientas, serás restaurador de brechas, serás jardín bien regado, hablarás y el Señor te responderá. El ayuno es un arma de guerra. El ayuno, en otras palabras, es un misil. ¿Usted ha visto los misiles de precisión? ¡Shh! ¡Pum! Ese es el ayuno, un misil de precisión. Cuarto, a la oración. La oración es un arma de guerra. Nunca deje de orar. Si a usted le cuesta levantarse temprano, ore en la noche. Si a usted le cuesta levantar temprano en la noche, en la tarde, hermano. ¿Sabe algo? Ore, ore todo el tiempo. Venza la carne, vénzala. El poder de la oración. Si dos se ponen de acuerdo, todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. La oración mueve la mano de Dios. La oración es el vientre espiritual que da luz los diseños del cielo. El Señor dijo, oren, oren con ruegos, oren, clamen, busquen y se le dará, llamen y se le abrirá la puerta. El que pide, recibe. Oren y oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, honre a Dios, santifique su nombre, pida el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, perdone. Él dijo cómo tenemos que orar. La oración es un arma de guerra. Cuando hemos orado, Dios se tumba cosas. Hay poder en la oración. Si alguien está enfermo, oren, únjalos y Dios los sanará. Hay un poder en la oración y usted tiene que decir, mi vida tiene que ser una vida de oración. Quinta arma de guerra. Diga, mis pies son arma de guerra. Mis pies son armas de guerra. Salmo 91 dijo, pisarás sobre el león y el áspid hollaré. El Señor dijo, les doy poder y autoridad para pisar serpientes, escorpiones, destruir todo el poder de las tinieblas y nada le puede hacer daño. Cuando usted dice, mis pies son armas de guerra, que usted porque zapateo, porque entiendo lo que tengo abajo, pisamos el mapa, pisamos, ¿sabe qué? La tierra. El Señor dijo, le daré la tierra que pisen tus pies. Pues yo reclamo esta tierra, le hablo a la tierra, sea libre. ¿Dónde están los que dicen, Señor? Claro que sí voy a proclamar, claro que sí voy a decir, somos el ejército de Dios, mis pies son armas de guerra y como son armas de guerra, tengo las botas de guerra, proclamo el evangelio de la paz, la armadura tiene botas y mis botas tienen fuego, vamos, diga fuego, Él dijo que me dio autoridad para pisar, entonces digo, Señor, piso, echo fuera las obras del infierno, aplastamos las obras de las tinieblas y usamos los pies como esas armas de guerra, porque tenemos el Dios de los ejércitos que te defiende. Vamos, dile, me sacudo, yo no tengo fuerza, pero mi Dios sí las tiene. Él pisará las obras del infierno y te dio autoridad para pisar serpientes, escorpiones, destruir toda la obra de las tinieblas y nada te puede hacer daño. Vamos, dilo, el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios, ¿cómo está? Vamos, dilo, el ejército de Dios. ¿Cuál es el ejército de Dios? Levanta la mano, dile, somos el ejército de Dios. Él es Jehová de los ejércitos. Tiene ejércitos celestiales, tiene ángeles poderosos, tiene, ¿sabe qué? El poder de sus armas, su palabra. La iglesia se ensancha, la iglesia se multiplica, se despierte un avivamiento, porque nadie me podrá quitar el gozo. Vamos, dígale, yo no sé tú, si tú lloras, yo voy a decir, vamos a marchar, dile, naciones,
Vamos, naciones. Victoria, victoria en mi casa. Salvación en mi casa. Salvación en mi familia. ¿Alguien lo cree? Llama aquí a la Masía. Dale un aplauso al Señor. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach. Siéntese, mi hermano, dile victoria. Es que me dan, a uno le dan ganas de quedarse en una de esas armas, pero no podemos. Tenemos que avanzar. Hay voz de... Diga, grite. Grite. Oh, grite. Grite. Voz de júbilo. Esa gente que grita, dígale, pues claro que grito. ¿Y por qué grita? No somos sordos. Sí, Dios sabe que usted no es sorda, pero mire Josué 10. Mire lo que dice. Isaías 42:13. Hermana, mi modelo de guerra es lo que Dios nos enseña. Punto. Isaías 42:13. El Señor marchará como qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Campeón. El que ganó, el primero. ¿El Señor qué? Marcha. ¿El Señor qué? Marcha. Como campeón, como hombre de guerra. Despertará su celo. No me toque mi familia. No me toque mis hijos. No me toque la iglesia. Siguiente. Celo, cuidadito. Eso no lo puedes tocar. Esa es la casa de mis hijas. Ese es el trabajo de mi hijo. Esa es la provisión. Esos son los hijos de mis hijos. No los toquen. Tienes celo. No toque mi iglesia. Dice, ¿con qué? ¿Cómo va Dios? ¿Cómo va Dios? Dígalo duro. ¿Cómo va Dios? Con grito. Con grito. ¿Cómo va Dios a la guerra? ¡Ah! Gritos. Alaridos. Se lanzará al combate. ¿Y qué? Triunfará. 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 Sobre sus enemigos. Sobre sus enemigos. Él ya triunfó sobre la enfermedad. Él ya triunfó sobre el temor. Él ya triunfó sobre la deuda. Él ya triunfó sobre la locura y te dio paz. Él triunfó sobre nuestros enemigos. Él triunfó sobre nuestros enemigos. Y si mi Señor grita, yo también. A la guerra usted no está. Permiso, su merced. Que a su merced diga, quítese, diablo mugroso. Fuera, 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 fuera. Suelta, suelta mi casa. Suelta, suelta, suelta. Fuera, fuera. ¿Dónde está la guerrera de Río de Agua de Vida? Hashamaquía, remesa y diga, fuera. Otra arma de guerra, escriba. Golpe de victoria. Golpe de victoria. Agarre la mano y diga, lo que sea, la mano, golpe. Golpe de victoria. Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13. Vamos a ver si es cierto. Dice versículo 16. Luego Eliseo dijo, empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y les dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo le declaró, flecha. Escuche, flecha victoriosa, la del Señor. Flecha victoriosa contra Siria. Contra Siria. El Señor dice que Él es el Dios de Israel. Flecha. En ese tiempo es flecha. Ahora las flechas de ahora andan rápido. Mira lo que dice. Flecha, tú vas a derrotar a los sirios. A los sirios. En Afec, hasta acabar con ellos. Así que toma la flecha. El rey la tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Y Joás golpeó el suelo. Una, dos y tres. ¿Qué le pasa? Está en guerra.
Entonces miren lo que dice. El rey tomó y le ordenó golpear a Joás, golpeó 3 veces de nuevo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a todos tus enemigos, a los sirios. Vamos, diga, tomo la mano y digo: se va, ahora golpeamos, golpeamos, tierra se sujeta al nombre del Señor. Oiga, parece que los hermanos evangélicos a veces son más, ay, no golpeo. Y entonces, ¿cómo ve que vienen los indígenas y cogen esa vara y golpean? Ah, ¿y la iglesia qué? ¿La iglesia qué? Si la tierra espera que los hijos de Dios se manifiesten. Así que póngase brava y allá en ese monte donde vive, saque la escoba y ¡ah! No la aparta si no le toca barrer con el trapeador. Diga: golpe de victoria. Golpe de guerra en la alabanza. Diga: golpe de guerra, golpe de victoria. Octava arma de guerra, diga: profecía. Ay, eso es un arma. Sí, un arma. ¿Qué es la profecía? Es hablar lo que Dios dice. ¿Qué es la profecía? Oír lo que Dios dice y hablarlo. Diga: todo lo que mis ojos ven fueron hechos por su palabra. Entonces diga: hay poder en la profecía. Primera de Timoteo 1:18, póngamelo. Timoteo, hijo mío, yo le digo Natalia, hija de Dios, Lina, ¿sí o no? Livia, hija de Dios, Randy, hijo de Dios, Rutsita, hijo de Dios, porque tengo presente las profecías que se dijeron acerca de ti. ¿Qué más? Sigue. Deseo, siguiente. Deseo que apoyadas en qué. La profecía. Me apoyo en ella. Y shh, peleo la buena batalla de la fe. Dios dijo para mi casa que mis hijos le servirán. Diablo cochino y mugroso, retrocede. O en la palabra que Dios, la profecía, es un arma de guerra. Porque no lo dije yo, lo dijo Dios. Y cuando Dios lo dice, se crea. Cuando Dios lo dice, el mundo espiritual empieza a moverse. Los ángeles empiezan a mover ahora. ¿Dónde están? Ahora, a levantarle su brazo. Los ángeles empiezan a mover ahora. Señor, arráncalos de las cadenas del pecado. Apoyado en la profecía, peleo la buena batalla de la fe. Y digo: no importa que no lo vea, yo creo lo que Dios dijo. No importa que yo no lo vea, yo creo en esa restauración matrimonial. Yo creo en esa restauración financiera. Yo creo en esa sanidad divina. No importa lo que mis ojos ven, yo peleo la buena batalla de la fe. Dios me lo dijo, yo le creo. Dios me lo dijo. A veces los familiares incrédulos tienen un lío con nosotros. Como ellos no creen, piensan, esperan que usted no crea. Diga: se pudre el diablo con toda su mugrera. Dios me dijo y yo creo. Dios me dijo y yo creo. Es poderoso, claro. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Vale la pena creer en Dios. Diga conmigo: Señor, hoy voy a escribir todas las profecías que me dijiste. Hoy voy a orar por esas profecías. Hoy las voy a proclamar en voz alta. Novena, la alabanza. Todo lo que respira alaba al Señor. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es un arma de guerra. Prepara la atmósfera para que sembremos la semilla. Y Hechos 16 dice: después de darle muchos golpes, ¿a quiénes? A los discípulos. Los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir la orden, este los metió al calabozo interior y los sujetó sus pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué empezaron a hacer Pablo y Silas? Empezaron a ver el cepo y a llorar. Ay, Dios mío, qué difícil es seguirte. Mira cómo me tienen amarrado. ¿Dijeron eso? ¿Negaron al Señor? Sube la alabanza. Gracias.
noche, si usted está triste, agarre la losa, dame. Baile con el plato. ¿Sabe qué? Coge el escobo y dance la cena. El trapeador y dance. Aleluya. Hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor. Un lugar de danza y alabanza es la batalla. El tabernáculo caído de David. Hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor. Un lugar de danza y alabanza es la batalla. Escuche esto, diga. Sube la alabanza. ¿A cuántas de ustedes Dios les habla mientras lava la losa? Y usted empieza a cantar con el plato. ¡Ay, amor! Escuche esto. Sigamos leyendo. Versículo 19. Escuche, versículo 19. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos, ¿qué pasa? Los escuchaban. De repente se produjo un terremoto. Me imagino qué está pasando. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Como dice el cubano, ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Temblando, papito, temblando. Y mire lo que dice: empezó un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué pasó? Fueron libres. Diga conmigo: hay poder en la alabanza que me libera. Hay poder en la alabanza que me libera. Tiene la capacidad de mover los cimientos de donde esté. ¡Aleluya! Décima. La palabra de Dios es un arma de guerra. Sí, es un arma de guerra. Porque es lo que Dios dice y la palabra de Dios es creadora. Amén. Mire lo que dice usted. ¿Qué dijo Jesús? Cuando vinieron a atacarlo, el desgraciado diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y él no le dijo: ay, no, yo sí soy. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y cuando le dice: dile a esas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Mírenlo el poder del ayuno, que el diablo andaba, mejor dicho, con mal de estómago. El ayuno le estaba haciendo daño. Y tengo que romperle ese ayuno. Cómanse esa piedra, dígale que se conviertan en pan. Escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después le dice que lo adore. Y sabe que lo reprende y le dice: escrito está, adora. En otras, mire, diablo, adora al Señor tu Dios y ríndete solamente a Él. En otras palabras, puede ser muy mugroso, diablo, pero tú eres creación y te tienes que dar rodilla y adorar a Dios. Te ubico, eres un diablo nomás y estás vencido. Adora al Señor tu Dios. Mire el poder de la adoración. Escriba 11, el nombre de Yeshua. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Cómo es su nombre? Me encanta. Yeshua HaMashiach. Yeshua salvación, HaMashiach, el ungido. El que la unción está sobre él para liberarme, para sanarme, para darme vida. Esa unción que libera, que transforma nuestra vida. ¿Cuántos estuvieron el jueves? Hablamos sobre la unción. Entonces escuche esto, el poder del nombre. En el nombre de Jesús sé sano, en el nombre de Jesús sé libre, en el nombre de Jesús le hablo a ese cuerpo y le ordeno, se sujeta al Señor Jesucristo y declaro fuerza. Todo lo que está provocando cansancio se va ahora mismo en el nombre poderoso y glorioso de Yeshua HaMashiach. Ahí donde está, dile: Señor, hoy declaramos el poder de tu nombre. Tú dijiste: en mi nombre echarán fuera demonios. Hay poder en tu santo nombre, nombre que es por sobre todo nombre, nombre que es por sobre todo nombre. La creación se sujeta a ese nombre. He visto los demonios sujetarse ni salir en ese nombre. He visto la brujería ser destruida en ese nombre. Diga: hablo sanidad a mi cuerpo, hablo sanidad a mi alma, hablo libertad a mi espíritu en ese nombre que es por todo, sobre todo nombre. Si tiene un dolor sobre el cuerpo, póngase la mano y diga: ahora, póngase donde le duela, no sé, en alguna parte de su cuerpo, y diga: Padre celestial, hablo a mi cuerpo y le ordeno, se sujeta en el nombre de Yeshua, y diga: sano. Hablo órganos nuevos,
Dios, hablo sanidad divina, hablo libertad, diga y echo fuera de mi cuerpo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, fuera, 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 diga en el nombre poderoso, glorioso de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por favor, venga conmigo. ¿Cuál es la otra arma de guerra? Vino. Es un arma de guerra. Cuando Jesús tomó la cena, ¿qué usó? Vino. Fruto de la vid, y eso se llama vino. No para que usted se vaya ahorita a tomar, tranquilo. Es un arma de guerra. Él dijo, este es el fruto de la vid, mi sangre, que he derramado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Fue en el Seder de Pesaj. Es un arma de guerra. En un acto profético puede usted declarar el poder de la sangre de Yeshua. Declaramos que rompe. Esa sangre rompió cadenas. Esa sangre trajo libertad. Esa sangre trajo sanidad. Cuando Jesús hizo el primer milagro, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Convirtió el agua en qué? En jugo. Vino. Porque era señal de bendición. No es para que usted se vaya a tomar, vuelvo y le digo. Y le quiero decir algo. ¿Qué dijo Pablo cuando tomaba la cena? No se adelanten. Ustedes vienen y sé qué. ¡Ay! O sea que si era vino. Porque usted se borracha con jugo. Era un poquito para tomar la Santa Cena. Y también se usa en un acto profético si Dios lo dice que lo use. Para declarar libertad sobre la tierra. 13, el aceite. Aceite tipifica la unción del Espíritu Santo, ¿cierto? Como un acto profético, entiéndalo. Dios le dijo a Jeremías que se pusiera un yugo y fuera y le dijera que esa era la condición. Dios, ¿qué hizo con Isaías? No le digo para que usted no haga lo mismo por 3 años. ¿Qué le dijo a Zacarías? Dios es un Dios profético todo el tiempo. 14, la sal. Sal. El Señor dice que Dios hizo un pacto de sal con David. David tomaba la sal, Dios tomaba la de él, ¿cierto? Y David la mezcló y la soltó. Y dijo, si usted puede separar las sales, entonces yo no cumplo lo que le dije. ¿Sabe qué? Le salió al encuentro a Salomón porque se portó tan mal. Y Dios dijo, tengo un pacto con David, que es un pacto eterno. La sal, ¿somos la qué? Sal de la tierra. La sal preserva, la sal conserva, la sal sana. Cuando usted se deshidrata, le ponen sueros que contienen sales. ¿Cómo le parece? Entonces, la sal la puede usar en un arma de guerra. Sí, usted ve ahí un momento donde dice que uno de los líderes del ejército agarró sal y fue a un lugar y la asoló para declarar que se secaban las obras del enemigo en ese lugar. Hay mucho contenido, usted puede ver la concordancia de su Biblia y si no, me dice, le pasamos suficiente material acerca de eso. Son armas de guerra. Mire, ¿cuántos estuvieron conmigo en Jericó de los que han ido a Israel? ¿Te acuerdas que cuando uno llega a Jericó hay un manantial y dice, ese fue el manantial donde la ciudad estaba bien ubicada, pero las aguas eran amargas y un pueblo no puede vivir donde hay aguas contaminadas? ¿Qué hizo Eliseo? Tomó una vasija, ¿qué más? Echó agua, ¿y qué más? ¿Y Eliseo estaba endemoniado? No, porque entendía lo que significa ser la sal de la tierra. Y declaró y lo soltó sobre las aguas y dijo, nunca más habrá en ti ni esterilidad ni muerte. Y hasta el día de hoy, dicen Reyes, las aguas están sanas. Pero estuvimos en Israel hace 1 año y medio. Las aguas siguen sanas. Hay poder en la declaración. Fue un acto profético, es un arma de guerra. Que usted la usa cuando Dios le dice que lo haga. 15. La sangre de Jesús de Nazaret. La sangre de Yeshua HaMashiach. El Señor dijo, escuche bien, que hay poder en la sangre. En la sangre está la vida. En la sangre, escúcheme bien, es un arma de guerra contra Satanás. Por eso cuando Jesús tomó el vino, dijo, esto representa, ¿sabe qué? Mi sangre, la cual derramo por el perdón de los pecados. La sangre de Jesús
borró nuestras iniquidades, borró nuestras maldades. Ahí donde está, dile: Señor, hoy declaramos el poder de tu sangre. Vamos, diga: el poder de tu sangre, el poder de tu sangre. Y escuche, aunque los brujos, hechiceros, paleros, santeros y todos esos sacrifican gatos, animales, perros, supuestamente para tener poder, o en las bandas criminales que toman la sangre de las víctimas, sabe que puede que tengan poder para las maldades limitado, pero diga conmigo: hay un poder mayor que es el de la sangre de Jesús. Vamos, diga: hay un poder mayor que es el de la sangre de Jesús. Esa sangre que me limpió, esa sangre que me sanó, esa sangre que me dio vida. Cuando usted se cubre con la sangre de Yeshua HaMashiach, el enemigo no puede entrar. Esa sangre me santifica, esa sangre me consagra, esa sangre me aparta. Dice Levítico que el sacerdote tomaba la sangre cuando eran sacrificios en el Antiguo Testamento, y tocaba los implementos del templo para santificar, purificar, apartar. Cuanto más la sangre del Señor. Dice que si la sangre de Abel clama justicia, ¿sabe qué? La sangre de Jesús clama misericordia, habla con más fuerza. Dice que por medio de su sangre entramos al lugar santísimo, por medio de su sangre tomamos la cena y declaramos que fue derramada para quitar la iniquidad, para quitar la maldad, para quitar la transgresión. Hay poder en la sangre de Yeshua HaMashiach. He visto como un arma de guerra cuando hay liberación. En el nombre de Jesús se tienen que largar los demonios. Y declaramos que por la sangre de Jesucristo hablamos sanidad a ese cuerpo, hablamos vida. Porque la Biblia dice que cuando la casa se desocupa, usted tiene que llenarla por el Señor. Se llena con la palabra, pero nosotros fuimos sellados con la sangre. Esa sangre es la evidencia de una victoria, esa sangre es la evidencia de un precio mayor. Hay alguien que le pueda decir en esta mañana: Señor, gracias. Vamos, levanta las manos y dile: gracias. Hay poder en tu sangre, hay poder en tomar la cena. El Señor le dijo en Egipto: tome la sangre del cordero y póngala en las puertas. Así que diga: hay una sangre mayor, la sangre de Jesús de Nazaret. Diga: Señor, esa sangre nos santifica. Póngase la mano sobre sus ojos y diga: Señor, limpia mis ojos, limpia mi cuerpo, limpia mi alma con el poder de tu sangre. Pongo bajo el pacto de la sangre del cordero mi casa, mi familia, finanzas, pertenencias, relaciones de reino, promesas, profecías. Señor, mi Dios amado, ahora declaramos: tu sangre da vida, tu sangre fortalece, tu sangre renueva. Oh, rabababa, aquí era vacía, era vacía. Ahí donde está, dile: Señor, gracias. Ahí donde está, dile: Señor, gracias. Dice Hebreos: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote, versículo 12, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Usted dice: yo me cubro con la sangre y proclamo: fui rescatada, arrancada de las tinieblas, le pertenezco al que es mi dueño, me compró con su vida. El enemigo no te puede tocar porque somos propiedad del Señor. Hay poder en esa sangre. Alguien puede alabarlo y decirle: Señor, gracias. Esa sangre nos rescató eternamente de las garras del diablo. Hebreos 9:12. Esa sangre nos limpia la conciencia. Estás luchando con opresiones, estás luchando con cosas inconscientes, que respondes, que lloras, que estás atado. Hay poder en la sangre. Esa sangre nos limpia la conciencia. Vamos, dile: Señor, limpia mi conciencia, limpia mi conciencia. Dice también la palabra del Señor en Apocalipsis: vendrán ataques contra la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, pero dice la palabra: ellos, diga conmigo, nosotros, ellos han vencido al enemigo con el poder de la sangre de Jesús. Es la que vence al enemigo. Le recuerda el sacrificio que hizo el Señor en la cruz y le recuerda que ya fue juzgado Satanás. Diga: esa sangre, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
y por el mensaje del cual dieron testimonio. Ahí donde está, dile: Señor, gracias, gracias. Y mire lo que dice Efesios: esta sangre me salvó. Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Cuando yo me cubro con su sangre, estoy diciendo: Dios ya me perdonó, deja de seguir con culpa, toma la cena, arrepiéntete y dile: yo me cubro con esa sangre para hablarle al mundo espiritual: ya fui perdonada, yo soy una nueva criatura, ya Dios me perdonó mis maldades, ya Dios me perdonó el pecado que cometimos cuando no lo conocíamos. Vamos a orar por usted, aplicando lo que aprendimos. Usted sabe que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Entonces vamos a usar el arma de la oración, el arma de proclamar la palabra, arrepintiéndonos y reconociendo lo que Dios dice, renunciando lo que dice a lo que cometimos y pidiéndolo en el nombre de Jesús, que entra en nuestra vida, y por el poder de la sangre de Jesús lo vamos a adorar. Después, si quiere, usted se va a meter en un ayuno. Quiero que repita, vamos a hacer una oración, que usted no se distraiga. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú me has dado vida, porque tú me has dado perdón, porque tú me has dado salvación. Señor, mi Dios amado, hoy en el nombre poderoso y glorioso de Yeshua HaMashiach, reconozco mi necesidad de ti. Diga: Padre Celestial, hoy tomo la decisión de perdonar. Vamos, diga: yo perdono. Diga el nombre de la persona, si fue su esposo, su mamá, su papá, su hermano, un novio, si fue un hijo, si fue un jefe, cualquiera que sea. Diga: Padre Celestial. Vamos, diga: Padre Celestial, hoy decido perdonar a... Diga el nombre de las personas ahí. Shama aquí, Arabasí, Arabasían. Diga: lo perdono en el nombre de Jesús por humillarme, por maltratarme, por herir mi corazón. Ahora mismo, Señor, este perdón que yo proclamo, diga: libero, libero, libero. Tu palabra dice que el ayuno libera a los que están, ¿sabe qué?, cautivos, oprimidos. Diga: Señor, libero la vida de mi esposo, libero la vida de mi esposa, fulana de tal, diga su nombre, la libero por su desamor, por su falta de respaldo tal vez, la libero por su maltrato, por su vicio, lo que sea. Diga: ahora mismo la libero en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted es un hijo, diga: libero a mi papá por su abandono, por su dureza, por pegarme, por maltratarme. Tienes que hablar y decir: Padre Celestial, me dolió que nos abandonara, me dolió que dejara sola a mi mamá, o mi mamá, mi papá. Diga: Señor, nos dolió haber estado sin un papá. Padre, tú viste cómo me humillaron en el colegio porque no tenía papá o mamá. Diga: yo perdono a esos amigos que se burlaron de mí por mi condición, por mi edad, por mi enfermedad que tuve, o porque no sabía hablar, o porque no conocía. Diga: hirieron mi corazón. Diga: en esta mañana, hoy decido perdonar. Vamos, diga: Señor, yo los perdono. Tienes que hablar, oh Rebequía, los perdono de corazón. Diga: en el nombre de Jesús, ahora los libero en el nombre de Jesús, y libero, echo fuera todo mi dolor. Póngase la mano sobre su corazón y diga: todo dolor se va en el nombre de Jesús. Y diga: yo rompo el título de propiedad, yo rompo toda acta de decretos, rompo toda acta de decretos, porque escrito está: Jesús rompió toda acta en la cruz del Calvario. Diga: soy libre. Todo decreto que dijeron de humillarme, de rechazo, de maldecirme, se destruye, y Satanás no puede usar esas palabras contra mí. Ahora mismo, diga: reconozco, Señor, que yo también he herido a muchas personas. Hoy te pido perdón por haber sido arrogante, por haber sido hiriente, por haber sido injusta, por haberme burlado, por haberlo señalado. Dile: fulana de tal, diga el nombre de esa persona. Hoy te declaro libre. Retiro mis palabras, retiro mis malos deseos.
los retiro, diga en el nombre de Jesús de Nazaret, y te declaro libre. Vamos, diga libre, 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 libre. Diga, Padre, yo te pido perdón por la maldad de mi corazón. Límpiame con tu preciosa sangre. Vamos, diga, límpiame ahora. Oh, Rabá, mamá, diga, limpia, limpia mi corazón. Quita las imágenes, quita los diálogos en la cabeza. Si a lo mejor usted tiene diálogos, ¿qué voy a hacer? Me voy a vengar, voy a decir, dile, quita las imágenes que estorban mi relación contigo, mi relación con mis hermanos. Diga, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que también yo me he ofendido. Perdóname si me puse molesta contigo, Padre Celestial. Perdóname si te dije, pero Señor, ¿por qué no me hiciste tal cosa? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué dejaste que a tal persona le pasara esto? Señor, ¿por qué me dejaste pasar esto? Diga, perdóname, Señor, por haber peleado contigo. Perdóname por haberme puesto brava por la muerte de un familiar. Perdóname por haberme molestado contigo. Y tú sabes que mi corazón ha estado resentido. Diga, Padre, ahora mismo soy libre. Vamos, diga, soy libre. Soy libre en mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Y si yo me sentí ofendida porque no te conocía, Señor, dile, Señor, tú eres santo. Pero hoy proclamo que mi corazón es sano. Shama mama aquí ara mamaya. Diga, tomo la decisión. Vamos, diga, tomo la decisión de sanar todas mis heridas. Señor, sana mi mente, sana mi salud, sana mi manera de hablar, sana mi corazón. Sáname, porque me cuesta a veces abrazar a esa persona, me cuesta manifestarle amor. Ayúdame, pon amor en mi corazón para poderlo hacer, Señor. Diga, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí tienes mi vida. Diga, libérame toda consecuencia de la falta de perdón. Libérame de la consecuencia. Hoy hablo sanidad a mis huesos. Hoy hablo sanidad a mi alma. Hoy hablo sanidad a mi espíritu. Es sana toda herida en mi alma. No lloraré más por ese problema. Hoy decido soltarlo. Hoy decido soltar al que me ofendió. No me debe nada. Te perdono, vamos, diga, te perdono, diga el nombre, te perdono. Shama kenderebrosia, rabrasia, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo autoridad y declaro que todo demonio que vino contra las hermanas, en el nombre de Jesús le hablo a su cuerpo y ordeno que todo demonio que está en los huesos, en la sangre, en sus órganos, en su mente, en sus manos, se va fuera, fuera, fuera. Ahí donde está, diga, Padre Celestial, me declaro libre, libre de la enfermedad. Quito todo título de propiedad a la enfermedad. Te largas, enfermedad, te vas. El nombre de Dios es Dios de sanidad. Diga, el nombre del Señor es Rafa. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, diga, soy sana. Mi mente es sana. Mi boca es sana. Mis ojos son libres, son sanos. Mis oídos, mis manos, todo mi ser, en el nombre poderoso, glorioso de Yeshua HaMashiach. Ahí donde está, diga, gracias, Señor. Gracias, Señor. Diga, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, renuncio a toda ligadura de almas. Vamos, diga, renuncio a toda ligadura de almas que vino por falta de perdón, por gente que me abusó, por gente que me robó, gente que me maltrató, gente que me traicionó. Diga, ahora renuncio a todo dolor que ellos me provocaron. Los perdono y cancelo toda consecuencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Diga, toda ligadura de almas que vino por falta de perdón, por inmoralidad sexual, por lujuria, por pactos de silencio, por pactos de sangre humanos, diga, ahora mismo se rompe todo pacto en el alma y soy libre. Y toda ligadura que hubo con esas personas, toman tu palabra, dice que el alma fragmentada, mi alma es sana. Tú eres el Dios que sana mi alma. Alma mía, sé sana. Alma mía, mi mente, mi voluntad, mis emociones, sanos. Diga, renuncio a toda enfermedad y atadura en la mente, en las emociones,
en la voluntad. Toda fuerza que me lleva a querer pecar, fuera. Todo demonio, fuera. Toda mentira, fuera. Hablo a todo demonio y ordeno, sale de ese cuerpo ahora callado, sin poder. Sale por bostezo, sale por vómito, hechicerías que te hicieron, brujerías para ligar el alma, ahora se rompen, se pudren por causa del nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora, escúcheme bien y diga en el nombre de Jesús, toda ligadura de almas que vino por el área sexual, yo libero el alma de, diga a las personas con las que tuviste relación sexual, diga no quiero nada de su alma en mi vida, deja que el Señor te está liberando ahora, diga yo devuelvo toda parte del alma, ahora suéltala ya en el nombre de Jesús, diga soy libre, soy libre, soy libre. Todo demonio, dije, suéltala, sale ya, atado al abismo, sin retorno, sin retorno. Ahora, sé libre en el nombre de Jesús en esta mañana. Hay gente vomitando, hágalo, hágalo, deje que el Señor le está liberando. Diga ahora, ante el cielo y la tierra, renuncio voluntariamente a todo espíritu inmundo de inmoralidad sexual, fuera. El adulterio, fornicación, incesto, abusos, masoquismo, fantasías, lujuria, pornografía. En el nombre de Jesús se va toda sodomía. Ahora, ahora, espíritu incubo y sucubo, fuera de mi cuerpo, fuera de mi alma. Me descontamino en mi carne y en mi espíritu. Diga, soy libre, libre, libre. Ahora mismo diga, soy libre de todo abuso. Perdono ese daño y me descontamino en mi cuerpo y en mi alma. Ahora, ahora, vamos, diga, ahora. Toma aire profundo, bote, bote, bote. Se libre en el nombre de Jesús. Diga, Señor, toma el control y el gobierno de toda mi área sexual. Ahora diga, toma el control fuera de mi cuerpo. Ahí está, reciba, déjela que reciba. Diga conmigo, Padre Celestial, toma el control de mi pureza sexual. Declaro mi pureza sexual. Ahora mismo, todo lo que afectó la masturbación, relaciones ilícitas en la carne o ataques demoníacos, diga, se va ahora, ahora. Todo pensamiento sucio de lujuria, de imágenes fálicas en mi mente, diga, fuera, fuera. Diga dura, renuncio a Baal, renuncio ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted ahí perdone, tíos, primos, vecinos, amigos, amigas que te afecté, que te atacaron en el área sexual y que eso te ha limitado. Diga, yo las perdono y soy libre ahora mismo. Ahí donde está, diga, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dígalo duro, renuncio en el nombre de Jesús ahora a toda práctica ocultista, lectura de manos, carta, tarot, ouija, diga se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que no vayamos a los encantadores, adivinos, ni que consultemos los muertos porque es abominación. Diga renuncio a toda abominación, sortilegio, falsa religión. Diga se va, se va, se va ahora en el nombre de Jesús. Soy libre, renuncio a haber buscado horóscopos, renuncio a haber prendido velas, renuncio a haber hecho novenas a los muertos. Diga ahora mismo, cancelo toda acta de decretos, se cancela, fue clavada en la cruz, fue clavada en la cruz del Calvario. Diga perdona a mis papás por consultar hechiceros, perdona a mis abuelos que practicaron espiritismo, María Leonza, Negro Felipe, Guaycapure, Indio Guaycapure. Renuncio a la santería, renuncio al vudú, renuncio a desdoblamientos, renuncio a los viajes astrales que contaminaron mi cuerpo. Si usted hizo viajes astrales, diga Señor, me descontamino y declaro que mi cuerpo es limpio, es templo del Espíritu Santo. No los escucho, diga limpio, ahora, ahora. Señor, manda ángeles, envía a tus ángeles a que desentierren todo
entierro. Si han usado mi foto, mi nombre, mis imágenes, ahora no tienen poder, porque escrito está: no valen los hechizos contra el pueblo del Señor. Ahí diga: Padre Celestial, Padre Celestial, envía ahora tus ángeles. Señor, hoy yo cierro toda brecha, todo lo que le dio lugar al espíritu de ocultismo, al espíritu de brujería, de adivinación. Fuera, fuera. Diga: renuncio a haber ido a esos lugares, a haber pintado la mano, que hayan cogido orines, que hayan usado mi nombre. Diga: cancelo todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, hecho fuera. Dígalo en el nombre de Jesús. Toda herencia de brujería, diga: se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, levanta las manos y diga: yo le pertenezco a Jesús. Yo fui comprada por su sangre. En el nombre de Jesús, mi vida es libre, mi alma es sana, mi cuerpo es sano. Diga: soy sana, soy libre. Mi mente, mi corazón, descontamina mi casa desde toda palabra dicha por brujos, hechiceros, desdoblados. Se les quema y se les devuelve 100 veces más. Sale, devuelve, y su altar se despudre y se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo: Padre Celestial, renuncio en el nombre de Jesús a todo ofrecimiento a santos, a la Reina del Cielo. Si usaste escapularios, si tenías imágenes, si hiciste novenas a las almas del purgatorio, diga: soy libre. Hablo que mi alma es libre. Echo fuera de mi alma, de mi espíritu, todo demonio, hombre fuerte, todo portero que mantiene mi alma en cautividad, atado, se va fuera. Soy libre de toda cautividad. Vamos, diga: todo espíritu de muerte, fuera. A eso vino el Hijo de Dios, a echar fuera, a destruir las obras del diablo. Y soy una hija de Dios. Se destruyen maldiciones, brujerías, encantamientos, ligaduras, cautividades. Se rompen, se rompen, se rompen. Vamos, diga: soy libre. Toma aire profundo ahora. Diga: yo renuncio a toda práctica de religiones falsas, a toda masonería, a toda religión falsa. Ahora mismo, a todo bautizo, confirmación, novenas, se cancelan, porque busco al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es mi Señor. Rompo, vamos, diga: rompo todo poder de las tinieblas que haya sobre mi vida por causa de haber estado en sectas. Hoy cancelo acuerdos, diga: rompo actas, destruyo legalidades del enemigo y declaro: mayores en la sangre de Jesús que me compró. Declaro que soy libre, declaro que soy justa, declaro que Él resucitó y Dios es la cabeza de todo poder, autoridad y principado. Jesús de Nazaret es mi Señor, soy libre. Póngase la mano sobre el vientre. Si usted ha sido humillado por un familiar, si usted ha sido menospreciado, si eso le provocó angustia, depresión, si se ha sentido impotente por causa de problemas familiares, si está su matrimonio al revés, diga: Señor, renuncio a toda maldición de separación, y diga: declaro la unidad en mi casa. Renuncio, Señor, al egoísmo. Renuncio, Señor, al orgullo. Ese orgullo que me impide pedir perdón. Esa testarudez que me hace llevar la riña y mantener la riña. Diga: espíritu de violencia, espíritu de ira, espíritu de contienda. Diga: fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Shama, mama, mama, quiere, brosigera, brasía. Diga: yo declaro, vamos, diga: declaro que mi pacto es con el Señor, un pacto nuevo y eterno. Su sangre derramó por mí. He recibido a Yeshua HaMashiach como mi total, absoluto Señor y Salvador, el dueño de mi vida. Dile: Espíritu Santo, ponte la mano, dile: Espíritu Santo, limpia esta casa, limpia este cuerpo, limpia este templo. Vamos, dile: límpialo.
Sánalo, 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 sánalo. Ahora dile sánalo en el nombre de Jesús. Renuncio, diga renuncio a todo espíritu de Baal, a humanismo, al espíritu de Grecia, a cualquier santo, a toda potencia demoníaca, a todos falsos dioses. Renuncio a toda religión hinduista que se levanta contra ti. Renuncio a Brahma, a Vishnu, a Shiva. Ordeno, suelten mi vida ahora. Vamos, diga ordeno, suelten mi vida ahora. Suelten mi mente ahora. Suelten mis ojos ahora. Shabababababababakiara vacía. Vamos, levanta las manos y diga yo rompo. Haga como si estuviera rompiendo. Diga rompo todo acta de decretos, todo título de propiedad que le di al enemigo por toda práctica, por toda práctica ocultista con él, con Belcebú, con el negro Felipe, con Astaroth, con María Leonza. Diga ahora contra todo guardián, Abatalá, Gadú, ahora diga se rompe todo pacto con Lemayá en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe todo pacto con el Ochún, con cualquier espíritu de muerte, Santa Bárbara. Se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Es desterrado de mis generaciones. Vamos, diga es desterrado de mis generaciones. Hoy corto toda influencia. Nunca más tocará mi familia. Nunca más tocará mis hijos. Espíritu de ruina, fuera, fuera, fuera. Depresión, diga fuera, fuera, fuera. De engaño, diga fuera. Renuncio, se va de mi vida ahora. Padre, y le ordeno a todo espíritu de rechazo, de opresión, de depresión, de locura, estás atado y sales fuera, 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 fuera de los cuerpos ahora. Declaro libre su alma. Señor, envía ángeles de alto rango que saquen toda hechicería, todo entierro debajo de piedras, de montañas, de cementerios, de altares. Ahora envía tus ángeles ahora con espadas destruyendo, rompiendo. La tierra vomita toda maldición contra mí. Le ordenamos a la tierra, diga, vamos, diga, le ordeno a la tierra, le ordeno a la tierra, se sujeta al Señor Jesucristo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, la declaramos libre y la tierra produce bendición. Somos hijos de Dios, la tierra produce bendición. Digas, produce bendición ahora. Vamos, levanta las manos y diga, Señor, yo declaro que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se alinean completamente al poder del Espíritu Santo. Ahora mismo, ningún demonio puede reclamar nada contra mí, porque yo he renunciado a sus prácticas, a sus mentiras. Porque le he pedido perdón a Dios por lo que hice voluntaria o involuntariamente, o por lo que hizo mi familia. Y dile, Satanás, no tienes nada conmigo, soy tu enemiga. Vamos, diga, pisamos. Vamos, pisamos, serpientes, escorpiones, todo poder de las tinieblas lo pisamos, lo destruimos en el nombre que es por sobre todo nombre, ahora mismo, y nos descontaminamos. Vamos, empieza a declarar, empieza a declarar. Dile, gracias, Señor, gracias, Señor. Yo hago esta proclamación voluntariamente, consciente de que el pasado queda atrás, que ya rompiste las maldiciones, que te hiciste maldición para hacerme libre de toda maldición. Dile gracias por la libertad. Levanta las manos y diga, hay poder en el nombre de Yeshua. Hay poder en la oración, hay poder en la confesión. Vamos, diga, yo recibo la sangre de Yeshua. Aquí tienes mi vida para servirte. De ella, mira ya, amor. Que se restaure el llamado de Él. Él es un tremendo hombre de llamado. Se restaure el llamado de Él.